Buenas noches, mi nombre es Cristian Morales Lozano y están viendo Cris TV Digital. Continuamos con este especial de razas de perros, razas por el momento latinoamericanas, y en el día de hoy vamos a hablar de una gran raza que es el Dogo Argentino. El Dogo Argentino, muy conocido no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Y por este tema de la globalización, vemos Dogos Argentinos en Europa, en Chile, en Colombia, en México y en distintos lugares. Es por eso que en el día de hoy vamos a entrevistar a Fernando, dueño del criadero de Dogos Argentino, Leia Almas Blanche, que nos va a comentar un poco sobre el Dogo Argentino. Y esta entrevista la hemos titulado Mitos y Verdades sobre el Dogo Argentino. Así que sin más preámbulos, vamos a conocer este gran ejemplar que es el Dogo Argentino. Vamos a hacerle la invitación a Fernando en este preciso. Bueno, vamos arriba, como dicen los uruguayos. A ver, le estamos haciendo la invitación a Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cristian? Muy bien, buenas, gracias. Tardes. Bienvenido a Cris TV Digital. Muy bien, con frío. ¿Sí? Enfriando. Frío. ¿Y allá cómo está? Bien aquí, bien cálido, harto sol. ¿Vos en este momento en dónde te encontrás? Bueno, yo estoy acá ubicado en Rancagua, en la región de Rancagua, en Chile. Ok. Estamos hablando que estás a cuántos kilómetros de Santiago de Chile, la capital de Chile. Yo diría que unos 60 kilómetros más o menos. 60 kilómetros, cerca. Bueno, eres el dueño de un criadero de dogos argentinos, y como decía anteriormente, es una raza que ha trascendido las fronteras. Y bueno, es tan así que por eso te estoy entrevistando en este momento a ti. Ah, Fernando, muéstranos ese hermoso ejemplar que tienes ahí, que sé que es un bello dogo argentino. Loca por aparecer. Ay, qué lindo. ¿Es un macho o una hembra? Es una hembra esta. Es una hembra. ¿Y cómo se llama? Ella es Leia. Leia. Ah, por eso el nombre del criadero. Sí, ella es la primera ejemplar. Hermosa. ¿Cuánto tiene? Ella tiene ya casi un año y seis meses, algo así. Un año y seis meses. Muy linda. Sí. Bueno, Fernando, hemos titulado esta entrevista Mitos y Verdades del Dogo Argentino. Hay personas que piensan que el Dogo Argentino, como otras razas más, es un perro malo, muchos dicen perro asesino, hay una mala fama, pero hay otras personas que sabemos de antemano que todo depende de la crianza, del amor que uno le dé al perro, ¿no? Independientemente de la raza. En este caso, coméntanos un poco sobre la historia del Dogo Argentino, como para ir desarrollando la entrevista. Como donde el origen argentino, pero cuéntanos un poco más tú como criador, por favor. Mira, la raza originaria en sí es de la provincia de Córdoba, de la República Argentina. Su creador fue el doctor Antonio Honores Martínez. Él, más o menos por ahí por el año 1928, comenzó a fijar en un estándar de la raza, cruzando al perro cordobés, al viejo perro de pelea cordobés, con razas de perros para poder llegar a esta. Bien. ¿Ya? El 21 de mayo, más o menos, del 64, es reconocida por la Federación Cinológica Argentina, esta raza. Pero ya por ahí, por el 31 de julio, más o menos, de 1973, ya es reconocida legalmente por la Federación Internacional. Entonces ya es reconocida como una raza. Como una raza como tal. Sabemos de antemano que es la cruza de varias razas, ¿verdad? Entre esas razas, ¿cuáles están? Está el Bull Terrier, el Boxer, el Gran Danés,
el masking, hay un Hay varios. varios. Y digamos que en principio fue criada con una funcionalidad, ¿no? El dogo argentino. Sí, porque lo que hoy se busca en realidad es tener un perro funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que sea tanto para la casa de animales, como Sí. también el cuidado de casa, de hogar, el cuidado de protección, de familia, ese tipo de cosas. Bien, el blanco, porque bueno, en Argentina, que es donde se permite cazar jabalí, Claro. digamos que el blanco era propicio, ya que, bueno, entre la maleza, ver a un perro blanco, pues sabías que era el dogo argentino y el otro no era el dogo, sino que era un jabalí. Entonces, Claro. digamos que también fue pensado por eso, por el tema del color, las razas que se cruzaron y demás. Claro. Con el pasar del tiempo, obviamente que hay personas, hay criaderos que se fueron dedicando más al tema de la caza y hay otros que fueron, digamos, fueron pensando más el tema de la exposición. En tu caso particular, ¿en dónde estás parado? Bueno, sabiendo de Mira. antemano que en Chile está prohibida la caza. Acá, claro, yo principalmente, Chris, lo me incliné hacia el lado de la exposición, de lo que es la pasarela en este caso. Pero, por ejemplo, claro, en otros lados se ocupa para la caza del jabalí, del puma. Y efectivamente, como tú dices, o sea, el color blanco es para poder ubicarlo dentro de la maleza, para no perderlo de vista, para ese era el fin en realidad. Ese era el fin. Claro. Obviamente que toda persona llega a una raza de perros por algo en particular. En tu caso, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta raza? Mira, yo me acuerdo que tenía más o menos como 13 años. Yo, bueno, yo ahora tengo 33, pero cuando yo tenía como 13 años más o menos, tenía un tío que tenía un perro de estos. Y yo, Mira. la primera vez que lo vi, yo quedé así embobado. Entonces yo dije, tengo que tener un perro de estos algún día. Y empecé a buscar, a ver, a conocer del ejemplar. Cómo había sido criado, los cuidados que también necesita, porque como al ser un perro albino también necesita cuidados. ¿Sí? Exacto. Entonces, dije, algún día voy a tener un perro esto. Y hace 2 años más o menos dije, voy a comprarme mi primer ejemplar. Y claro, qué criadero acá en Chile, hay criaderos bien reconocidos también acá. Y dentro de eso yo elegí uno que me gustó mucho, que es Almas Dogo, que está en Bien. Santiago. Ellos tienen un criadero y es desde hace mucho tiempo. De hecho, la línea que ellos siguen es de perros de pasarela igual, de exposición. Y ese fue el primer perro que yo me compré. Y desde ahí hasta ahora me he dedicado a crear esta raza. Y la idea es tratar de mantenerla en el tiempo, de preservarla, pero con los debidos necesarios, cuidados también. Totalmente. Bueno, hablando de ser un dueño responsable, yo me traslado a Argentina. Como te mencioné anteriormente, tenemos una amiga de la familia, que es una señora, es una adulta mayor, tiene casi 80 años, y ella tenía un dogo argentino y un pastor alemán. Correcto, con todo lo que eso significa, porque un pastor alemán también es fuerte, es grandote y demás. Y el dogo argentino se comportaba muy bien con esta señora. Muy, muy bien. Es tan así que ya a veces lo retaba. Bueno, en Argentina, creo que en Chile también se dice retar, ¿no? Claro, Como regañar. claro. Y lo retaba y nosotros como que nos asustábamos porque en cualquier momento decíamos, uy, la va a morder. Pero resulta que no. El perro le obedecía y se iba para un lado. Y nosotros entrábamos a la casa a tomar mate con nuestra amiga y el perro nunca nos hizo nada. Lo único era que nos recibía se nos subía arriba, no, que nos quería besar y demás, pero nunca nos hizo nada.
Obviamente que todo también va en cómo uno genere ese primer acercamiento al perro. Hay Claro. personas que quizás dicen, ay, muy bonito, y se meten allí, y claro, el perro puede reaccionar mal. Entonces creo que ese también sería el consejo, que si tú ves una raza como un dogo argentino, que guardes distancia poquito a poquito hasta que, mira, como por ejemplo así, así Claro. nos besaba el Dancy. Así es todo el tiempo. Sí, son cariñosos. El temperamento de ellos es así, no es amigable, no debe ser agresivo, de hecho. Bien, Fernando, bueno, ya nos mencionaste sobre la historia, donde lo adquiriste, tienes un criadero. Hablemos un poco sobre el estándar. Bueno, el estándar depende, ¿no? Sabemos que para la casa es un poco quizás más grande, ¿no? Monótono. Para, o cómo funciona. Mira, la verdad es que para la casa, mira, yo soy de la idea de que cualquier ejemplar de esto tiene el instinto de caza. Lo que pasa Bien. es que hay que saber llegar y saber cómo educarlo para ese tipo de actividades. Pero por lo general estos perros son súper molosos, son de grande musculatura, de alta fuerza, entonces efectivamente para la caza sí se requiere un cuerpo macizo, moloso, bien musculoso. No es tanto así para la exposición. Para la exposición ya tiene, es otro tipo de línea. Okay, cuéntanos tu experiencia. Tú supongo que vives con tu familia. Claro. ¿Cómo es el comportamiento de este ejemplar o de otros que tengas con tu familia? Más allá de lo que estamos viendo, que es un perro cariñoso y demás, pero cuéntanos un poco más para que la gente se entere. Mira, yo tengo una bebé de 3 años y ella nació con estos perritos. Entonces, como nació con estos perritos, los dos se fueron involucrando en ese sentido. Y de hecho, yo en mi Instagram tengo fotos de mi hija subiéndose arriba de los perros, dándole besos. Entonces, en ese sentido no tenemos problema con los perros en la casa porque ellos están criados así, su genotipo es ese, o sea, están educados de esa manera, no son agresivos, es muy poco lo que ladran. Son de ese tipo de perros que se te tiran encima, te dan languetazos. Sí, hay que decir que como son perros grandes, son Sí, bruscos. Entonces sus movimientos claro. son como, si alguien de afuera lo ve, dice, no, es agresivo. Claro. ¿Te imaginas? Sí, es un poco expresivo, ya demasiado expresivo, que quizás uno como visitante puede como, uy, este perro me saltó encima. Claro. Bien. Es, por ejemplo, que de repente una de las características que yo vi en estos perros cuando los vi por primera vez era su imponencia. Eran súper Bien. imponentes. Entonces, para la gente que lo quiere como para cuidar su casa, es perfecto. Okay. Es un perro que se sabe, digamos, sabe encontrar su lugar. Sí. Se gana el cariño de sus amos, pero también cuida la casa. Claro. Pero en todo esto, obviamente, bueno, veo que estamos hablando con un dueño responsable como tú, pero en todo esto hay un sinfín de personas que quizá les gusta la raza, pero el carácter o su día a día no da como para tener tanto tiempo. Entonces, decinos, ¿para qué tipo de personas no sería apto el dogo argentino? Mira, en primer lugar, yo considero que estos perros necesitan espacio. Bien. Espacio porque ellos, como son perros grandes, ágiles, fuertes, necesitan siempre estar en constante movimiento, dar energía, correr, saltar. Entonces yo creo que alguien que, por ejemplo, viva en un espacio reducido, no sé, un departamento, no sirve. No sirve, okay. A la larga yo creo que termina estresando al perro y ese estrés yo creo que provoca la agresividad en tu perro también. Bien, claro, se siente como,
como reprimido un poco, que no cuenta con esa libertad, como Y si a... digamos como un Tyson en un lugar chico. Claro, y si a eso le sumas que tampoco tiene interacción durante el día con más personas, es peor aún. Porque este perro necesita estar en constante, ¿cómo se llama? En constante Movimiento. movimiento, pero con gente, o sea, que la gente lo pueda tocar, que lo pueda acariciar, que lo pueda Sociabilizar. socializarse. Eso es algo importante para destacar porque a veces caemos en un error. Quizás por cuidar a nuestros perros, no los sociabilizamos desde temprana edad y con el pasar del tiempo los perros van tomando un carácter que, digamos, no se sociabilizan bien con las otras personas u otros animales. Entonces, esto es algo importante. Acá, Tiziano, si no estoy mal, sí, creo que él nos pregunta, dice, ¿cómo hago para que no sea desconfiado? Bueno. Precisamente creo que tú eres el indicado para responder esa pregunta. Mira, yo creo que cualquier perro va a ser desconfiado con alguien que no conozca. Yo siento que, y de hecho yo me he dado cuenta, de repente, no sé, pasa alguien desconocido por fuera y la perra le ladra o tiene la primera sensación que, la primera sensación que a mí me da es de querer morderlo, ¿sí? Sin Claro. embargo, en la casa no es así, porque yo siento que esa conexión la tiene que crear uno desde que el perro es súper pequeño. Entonces, hay Exacto. hasta un cierto límite en el que tú puedes al perro educarlo. Ya después, yo creo, después de la etapa de cachorro, después de los 9 meses, ya es un poco más complicado. Pero el tema de la confianza es algo que uno puede trabajar, no sé, con el mismo tema de los paseos afuera, por ejemplo, hacerlo sociabilizar con otros perros, con otras personas, y va de la mano también con el tipo de enseñanza que uno le dé a diario, porque, por ejemplo, no se trata de sacar al perro con la correa y pasearlo y solo eso, o sea, tú tenés que de repente sacar al perro, pero también en ese paseo tratar de educarlo, tratar de decirle, oye, ¿sabés qué? El que manda aquí soy yo, cuando yo voy adelante tú vas atrás, no sé, que Claro. sienta que en el fondo hay alguien que manda por sobre él. Porque si el perro el perro percibe que en el fondo no hay alguien que mande por sobre él, él hace lo que él quiere. Totalmente. Yo quisiera adicionar algo más a lo que vos estás diciendo, y es que si hay una persona que quiere tener una raza en particular, sea dogo argentino, sea pastor alemán, sea la raza que sea, simplemente por tenerla y nada más, por imponerse ante sus amigos, porque el perro es grande, porque impone quizás un poco de miedo, de respeto, no lo tenga. Si vas a tener una raza, es porque realmente te gusta, las características, puedes tenerla, puedes alimentarla. Hay, por ejemplo, personas que son alérgicas al tema de del pelo de los perros. Entonces, si una persona es alérgica directamente, o no tenga perros, o tenga un perro que no tenga mucho pelo, y acondiciona esas cuestiones que estamos diciendo acá. Creo que son muy importantes porque a veces se adquiere una raza en particular y después no sabe cómo lidiar porque no hicieron una investigación de las características y después se sale de control y resulta que se torna en un perro agresivo o quizás el perro se te escapa o lo regalas o lo dejas muriendo de hambre. Entonces eso también es muy importante para destacar. Sí, mira, yo. Fernando. Sí, por favor, dinos. No, por favor, continúa. Mira, yo Te hago la pregunta. eso que tú has dicho, yo lo he visto en varias oportunidades, porque, por ejemplo, yo pertenezco a grupos de Facebook y de WhatsApp de esta raza. Y he visto de repente. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Y he visto, por ejemplo, publicaciones de repente de gente que dice, oye, ¿sabes qué?
Tengo un dogo argentino, pero necesito ayuda porque pelea todos los días con mi otro perro. Claro. Y es la mano con eso que tú me dices. O sea, si yo quiero otro perro a mi hogar, tengo que pensar en todo lo que este perro va a tener que aprender cuando llegue. Entonces hay que, es todo un Exacto. tema. Y en ese sentido hay que ser súper responsable porque, por ejemplo, si, como que si yo no puedo tener un perro, es que entonces no me voy a hacer cargo de él, entonces por lo tanto no lo puedo llevar a mi casa. Exactamente. Bueno, hablando de tu criadero, ya como tal, ¿qué tiene tu criadero? ¿Por qué se caracteriza tu criadero? ¿Y por qué las personas necesitan adquirir precisamente un dogo argentino de tu criadero y no de otros? Sin tirarle piedra al otro, pero hablando de ti, ¿por qué se destaca tu criadero? Mira, lo que uno busca como criadero es, bien dije hace un rato, preservar este tipo de animales, preservar la raza que se mantenga a lo largo del tiempo. Y uno, para eso, tiene que hacer un trabajo súper arduo, porque, por ejemplo, hay criaderos que no buscan una línea de crianza. ¿Me entiendes? Se abren mucho con el tema de la crianza. Yo, en mi caso, trato de buscar una línea bien cerrada en este sentido, pero trato de mantener un fenotipo de perro en particular, que no se escape mucho de las proporciones que yo ya tengo. Porque, ¿qué te digo con esto? Que, por ejemplo, yo no voy a buscar un perro a otro lado para cruzar a mis hembras. Yo tengo un macho reproductor en mi criadero y desde ahí parto mi camada. O sea, desde ahí parten mis cachorros. Entonces, claro, o sea, mi criadero tiene este tipo de características. O sea, tú vas a encontrar perros que tienen un buen temperamento, que no son agresivos, porque eso está en su sangre ya. Porque me voy dando vueltas a ese tipo de crianza. Exacto. Yo quisiera adicionar algo. Por lo que estoy viendo de tu perra, la que tienes en este momento, se ve una perra con un buen carácter, tranquila, y eso es muy importante porque cuando la perra queda embarazada, los nervios, las emociones, su comportamiento se lo traspasa a los cachorros. Claro. Entonces, evidentemente que los cachorros que tenga tu perra, esta perra u otras, van a tener un buen comportamiento y no van a ser perros, digamos, violentos. Entonces, eso es algo también importante para destacar que por lo menos desde tu criadero van a adquirir perros, cachorros tranquilos. Eso es importante. Y ya lo demás lo va a tener que hacer pues la persona que lo adquiera. Efectivamente, así es. Sí. Bueno, y para ir cerrando, cuéntanos alguna anécdota graciosa que hayas vivido con tus dogos, algo lindo, algo tierno, que recuerdes así, que hayas dicho, como dicen ustedes, pucha, tal cosa. ¿Qué sería? No sé, alguna experiencia con tu hija, con vos. No, la verdad es que hemos tenido varias situaciones, pero en particular, nosotros tenemos otro perrito acá en la casa, pero no es de raza, es un perrito quiltrito, o sea, que nosotros recogimos Sí, y sí, sí. adoptamos. Y es un perro chiquitito, se llama Canela. Y esta perrita en algún momento Canela. quedó preñada. Tuvo cinco cachorritos. Y nosotros teníamos miedo que en algún minuto uno de nuestros perros, e incluso Leia, no sé, le pudiera hacer algo, los pudiera tomar, los pudiera. Porque Sí. uno no sabe cómo reaccionan los Lastimar. perritos, ¿eh? Sí. Entonces en algún minuto se nos perdió la Leia y se nos perdieron los cachorros. Y salimos al patio y estaba Leia jugando con los cachorros, les tiraba patadas, ella se tiraba al suelo, los cachorritos se subían arriba de ella, saltaban de un lado a otro. Entonces fue súper grato porque ahí tú te das cuenta de que en el fondo no ha hecho tan mal trabajo, en realidad, en ese sentido, para el tema del carácter, el temperamento, su agresividad.
Entonces, eso a uno le ayuda a seguir con más fuerza adelante con este tipo de perros y a seguir esa línea de crianza y te hace bien como criador. Totalmente. Fernando, ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, hay muchas personas que han abandonado sus animales, quizás hay otros que se han refugiado en sus perros, han adquirido perros, pero bueno, en este contexto de situación, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que van a ver esta entrevista y son amantes de los perros, Mira, particularmente del dogo argentino? yo creo que cualquier animal es una terapia en estos tiempos. Una, porque tienes el deber de sacarlos, de pasearlos, de compartir con ellos. Y otra, porque te hacen salir de eso mismo que tú dices, que es este tema de la pandemia, de que en el fondo uno está constantemente todo el día pensando, chuta, uno ni siquiera puede salir de la. Entonces, yo le diría a la gente que en realidad es amante de estos animales y de otras razas, que se animen a tener este tipo de perros, que los críen, pero con responsabilidad, que sean responsables en ese sentido con la crianza y que nos ayuden a nosotros los criadores a seguir adelante con esta labor, porque en el fondo es a lo que uno se dedica y uno lo hace con harto amor, la verdad. ¿Entiendes? Fernando, ¿cuándo vas a tener ya una camada de dogos? Mira, Más o yo creo que menos. aproximado en diciembre, porque. Diciembre, Porque quién perfecto. es el que restringe las cruzas en este sentido, no puedes tener dos cruzas seguidas, tiene que ser una intermedia. Una, porque los cachorros tienen que estar inscritos, entonces no puedes inscribir dos camadas seguidas. Hoy diciembre es una buena fecha. Así que bueno, para todos ustedes que les gusta el dogo argentino, que están en Chile o están en Argentina, sabemos que también en los últimos años se ha generado mucho transporte canino, qué sé yo, desde Brasil hasta Argentina o hasta Chile, de Chile hasta Brasil o bueno, o atravesando los continentes incluso. Así que si usted está viendo esta entrevista y está interesado en un lindo dogo argentino, por favor comuníquese con Fernando, que realmente a partir de diciembre va a tener unos lindos ejemplares y sobre todo se los va a dar usted en un buen estado para que usted los pueda educar y criar con amor. Fernando, muchísimas gracias. Además de este Instagram, ¿tienes otros medios de contacto que quieras dar en este momento? Facebook y Instagram es lo que más ocupo. Y es el blog Bien, de perfecto. Almas Blanchas. Ok. Bueno, a todos ustedes que vieron este video, esta entrevista, por favor, esta entrevista la voy a subir a mi canal en YouTube, Cris TV Digital, donde hago periodismo independiente para todos y para todas, periodismo de interés general. Así que, por favor, a todos ustedes, compartan, suscriban, apoyen el periodismo independiente y acá a nuestro amigo Fernando con su criadero, qué lindo, linda, es hermosa. Muy, muy linda. Y mira, ya que estamos, antes de despedirnos, te voy a presentar a mi pastora, Guerra. Ya está grande. Ella estuvo en Chile Sí. incluso con la mamá. La mamá, sube acá. Ella, la mamá de ella era chilena. Oh, qué precioso. La mamá de ella era chilena. Y bueno, ella ha viajado por Colombia, por muchos países, ya tiene sus Ah, ya años. está bien. Y justamente, sí, justamente no la pude, ¿cómo se dice?, sacar cría, porque ya tiene su edad. Ah, ya. Entonces, uno tiene que ser también responsable, ese también sería un buen Sí. mensaje. Si tienes una perra adulta y ya no puede tener crías, mejor que lo dejes ahí parado. Fernando, muchísimas gracias.
Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima entrevista. Y bueno, acá tienes un espacio a la orden, un servidor, Cristian Morales, siempre dispuesto a nada, a trabajar por los animales y por el interés general que relacionaba el Gracias. periodismo. Abrazo.